Ayer pasó algo, en la directa les puse los tres audios, les prometí el mensaje que lo voy a poner en breve, el mensaje que recibí por parte del oficial del DTI Joaquín, de aquí del municipio Ciro Redondo. La intención de diálogo de los agentes de la seguridad con mi persona era ofrecerme, escuchen bien, ofrecerme mi ingreso a la Academia Naval a partir del segundo año, que comenzara mis estudios a partir del segundo año. No. En el momento de que a mí se me fue arrebatado mi condición de segundo oficial de la Marina Mercante de Cuba, en el momento que me arrebataron esa condición, yo presentaba un currículum intachable. Intachable. Aquí, como pueden ver, voy a ponerles la cámara de frente a ver si me dejan. Es que sí. Un momento. Tengo frente a mí un pullover que lo pinté yo en apoyo al Movimiento San Isidro. Y al lado pueden ver una ficha de mis antecedentes penales limpia y una copia de mi última evaluación en el último barco donde estuve, para todo el que quiera acercarse y quiera verla. En el momento que a mí se me fueron arrebatados mis títulos como oficial de la Marina Mercante, yo presentaba una trayectoria intachable. Con ustedes no hay diálogo, dictadura. Con ustedes no se dialoga. No acepto términos, no acepto condiciones por parte de una dictadura. No acepto trabajar con la seguridad del Estado. Prefiero morir en la miseria. Y no voy a morir en la miseria. Voy a luchar. Prefiero morir encerrado. Pero mi hijo va a ser libre. Ese mismo oficial que ayer me ofendió, que ayer me incitó a conversar y a dialogar con miembros de la seguridad del Estado, fue el mismo que meses atrás, cuando me torturaron, me secuestraron y me soltaron en Pionía a las 10 de la noche, fue el mismo que al otro día, cuando me llevaron preso para la unidad de la policía, me amenazó con mi hijo de 6 años. Tuvo el valor, por estar rodeado de la dictadura, de decirme que mi hijo aquí en Cuba no iba a ser nadie. Hoy decidí ponerme mi traje de segundo oficial de la Marina Mercante, aún estrujado, porque lleva, así como lo ven, lleva guardado en una maleta 2 años. 2 años guardado injustamente. No acepto diálogo. Ya no quiero navegar con ustedes. Ya no quiero navegar con la dictadura.